In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, we will hear about Our Lady of Loreto. This title of Our Lady of Loreto is associated with the house where Mary was born and where the Annunciation occurred. Tradition tells us that this house was moved from the Holy Land to Dalmatia in Italy, also in Loreto, by means of the angels. The tradition of the shrine at Loreto goes back to the year 1291, as the last of the Crusaders returned to Western Europe. They brought with them numerous relics, objects of devotion, and remembrances of holy shrines. The house was transported, as we believe by tradition, by angels two other times to protect it from those who meant harm. The house stands to this day intact and with no foundation. On May the 10th in 1291, a parish priest, Father Alexander Gojvik, in the town of Dalmatia, in present-day Croatia, noticed the sudden appearance of a small building resting on a plot of land. He was puzzled. He prayed about it, and in a dream saw the Blessed Virgin Mary, who explained that the structure was the house of the Holy Family, brought there by the power of God. It happened that the dwelling of the Blessed Virgin Mary, the house which both tradition and Christian devotion had maintained at the site of the appearance of the angel Gabriel during the incarnation of our Savior, was moved from Nazareth to Europe. The house arrived at Loreto on the 10th of December in 1294. As miracles continue to occur in connection with the pilgrims to the house, deputations were sent to Nazareth to determine its origins in 1292, in 1296, and in 1594, and all the three declared that the measurements of the house corresponded to the visible foundations of the house of Nazareth. Today, a great basilica houses the dwellings of the holiest of families. From 1330, practically all the popes have conceded Loreto a great shrine of Christendom. While the miracle of the translation of the house is not a matter of faith, Innocent, during the 17th century, appointed a special mass for this feast for the Holy House of Loreto. Numerous saints have visited the house, relic, and two today have, as we have just prayed, the Litany of Our Lady, dedicated to the Lady of Loreto. Our Lady of Loreto, pray for us. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a escuchar sobre el santuario de Nuestra Señora de Loreto. Este título de Nuestra Señora de Loreto está asociado con la casa donde nació María y donde ocurrió la Anunciación. La tradición nos dice que esta casa fue trasladada de Tierra Santa a Dalmacia, también en Italia a Loreto, por medio de los ángeles. La tradición del santuario en Loreto se remonta al año 1291, cuando el último de los cruzados regresó a Europa. Trajeron con ellos una serie de reliquias, objetos de devoción y recuerdos de santuarios sagrados. La casa fue transportada por los ángeles
otras dos veces para protegerlo de los saqueadores. Ellos que no hacen bien. La casa se mantiene hasta el día de hoy, intacta y sin cimientos. En el 10 de mayo de 1291, un párroco que se llama Alexander Joshvik, en la ciudad de Terzato, en Croacia, notó la repentina aparición de un pequeño edificio que descansaba sobre un terreno. Desconcertado, oró al respecto y en un sueño vio a la Santísima Virgen María, quien explicó que la estructura era la casa de la Sagrada Familia, traída allí por el poder de Dios. Sucedió que la vivienda de la bienaventurada Virgen María, la casa que tanto la tradición como la devoción cristiana habían mantenido como el lugar de la aparición del arcángel Gabriel, y por lo tanto la encarnación de nuestro Salvador, se trasladó de Nazaret a la Italia. La casa llegó a Loreto en el 10 de diciembre de 1294. A medida que los milagros continuaron ocurriendo en relación con las peregrinaciones en la casa, se enviaron deputaciones a Nazaret para determinar sus orígenes en el 1200, también el 1296. Los tres declararon que las medidas de la casa correspondían a los cimientos visibles de la casa de Nazaret. Hoy, una gran basílica alberga la vivienda de la más sagrada de las familias. En el 1330, prácticamente todos los papas han considerado a Loreto como un santuario sagrado. Si bien el milagro de la traducción de la casa no es una cuestión de fe, pero más en el Papa Inocencio XII diseñó una misa especial para la fiesta de la Santa Casa. Numerosos santos han visitado la reliquia de la casa y nosotros también tenemos la letanía de Nuestra Madre de Loreto, dedicada a ella. Que Nuestra Madre de Loreto ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.